Hola familia, querido internauta. Aquí estamos, realizando un nuevo documental. Su título, Churriana y Antonio el francés. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una magnífica lámina en un libro sobre la selva virgen, que se titulaba Historias vividas. Así se inicia uno de los libros publicados por Antoine de Saint-Exupéry. Este, en concreto, el libro, con el paso de los años se ha ido haciendo tan popular que no es necesario nombrar su título. Su vida entre nosotros fue muy corta, creo que efímera y fugaz, pero al alcanzar con el paso de los años una dimensión universal, yo diría que estratosférica, como su principito, me ha animado a pergeñar en este cuadernillo, que más bien puede ser, debido a la importancia de nuestro personaje, un prólogo. Un genio, cuando fallece, suele dejar tras de sí una estela que, debido a su importancia en vida, es más tarde aireada. Algunas de ellas salen a la luz tras dejar este mundo, cobrando protagonismo por pequeñas que sean, siendo recordadas como puede ser el dato de una cerámica colocada en la fuente de un pueblo, debido a que un día, de paso, aplacó su sed en ella. Este es el caso de nuestro particular principito. Su estancia en Churriana por motivos de trabajo nos ha llevado a redactar esta línea para enriquecer aún más la historia de nuestro gran pueblo barriada. Este gran poeta nos dejó pensamientos filosóficos que pasaron a la posteridad para hacerse eternos. Amar no es mirarse uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Este fue uno de ellos, Antonio el francés. Así era conocido en 1926 en Churriana, quien más tarde, con el paso de los años, se convertiría en uno de los escritores más famosos, no solo en Francia, su país de nacimiento, también en nuestro planeta Tierra y sus aledaños, debido a uno de sus libros, El Principito, una joya de la literatura universal. Antoine de Saint-Exupéry, por motivo de su trabajo, se alojaba en el restaurante Posada, conocido por aquellos años con el nombre de Casa Ramón, en honor a su creador, Ramón Salazar Morillo, hermano de mi abuelo paterno. Esta casona fue de las primeras que se inauguraron en esta zona, que era conocida por el nombre de la Plaza de la Higuereta, nombre que le vino de unos arbustos asilvestrados debido y derivado de la planta de la higuera. Estos boscosos matorrales ocultaban de alguna manera la salida de los pasadizos secretos que los árabes habían creado para facilitar las escapadas al castillo que construyeron para defenderse de los ataques de los conquistadores, en este caso, las tropas de los reyes católicos. Conquista que le supone a Churriana la creación y formación, a partir de 1485,
de convertirse en un nuevo pueblo de Málaga tras los repartimientos del año 1493. En mi libro Surriana, siglo XVIII, aparece este castillo en 1750, que pertenecía a los reyes y ya estaba algo abandonado, dedicándose su parte baja a una bodega. Estaba situado cerca de nuestra iglesia parroquial, sobre un altozano. Una calle lleva el nombre de ese lugar y la otra recuerda al castillo. El bar-restaurante Posada inicia su andadura en el año 1870, estando solo construida la parte principal de esta casona, que toma mucha notoriedad cuando se inaugura la línea de los ferrocarriles suburbanos en el año 1913, que pasa a prestar su servicio desde Málaga a Queen, pasando por Surriana, a la orilla de la Torre y a la orilla Grande. Al estar este bar en un punto estratégico de paso hacia Málaga, desde los alaurines, este contaba con una clientela fija, sobre todo al alba, ya que los arrieros que bajaban a la ciudad cada mañana realizaban la lógica parada para reponer fuerza, donde junto al café y la copita de anís o coñac se solía acompañar con una deliciosa rebanada de pan cateto, tostado con manteca colorada y sus componentes. Ramón contaba con su esposa, María Ramos Albanés, una gran mujer a la que yo conocí y traté cuando se acercaba casi al siglo de edad. Era delgadita, pero tenía una fortaleza y un espíritu envidiable, y recordaba aquellos años, los de los admirados jóvenes franceses, los pilotos comerciales de la línea aérea francesa, creada por el ingeniero y constructor de aviones Pierre Latécoère. Tita María, como yo la llamaba, también solía comentar las ocurrencias de algunos de estos arrieros que abonaban las consumiciones a la vuelta del mercado, lógicamente con el dinerillo fresco. Algunos de estos arrieros, debido al cansancio normal que le causaba el madrugón laboral, casi no paraban las bestias en las que iban montados o el carro, abonando el gasto ocasionado en la ida desde los mismos, ya que el regreso, lógicamente, se le hacía interminable y agotador. En esta casona, en los años 60 del siglo pasado, se fundó la primera peña de Surriana. Hace unos años, Antonio Bandera, nuestro paisano, rodó parte de su película El Camino de los Ingleses, quedando en su fachada principal una placa como recuerdo. Al inaugurarse la línea aérea postal Toulouse-Casablanca el 1 de abril de 1920, en la que participó como madrina la hija de Eugenio Gros, esta casona pasa a prestar su servicio como restaurante y fonda en cuanto a hospedaje y alimentación se refiere a los pilotos y años más tarde a los pasajeros, que en grupos de seis hacían el viaje en una cabina cubierta. A partir del año 27, que es precisamente cuando nuestro personaje, el autor de El Principito, inicia su trabajo como piloto comercial. Por estos años, para llegar a Casablanca desde Toulouse, los vuelos hacían escala en Barcelona, Alicante, Málaga, Tánger y Rabat, encontrando en el cortijo el rompedizo de Surriana
el lugar idóneo para cruzar el charco, como se suele conocer, el paso del estrecho. ¿Quién le iba a decir a la joya de Málaga, nuestro pueblo barriada, desde 1905, que jugaría un importante papel como enlace comercial entre Francia y Marruecos? Por estos años, los pilotos de aviones eran considerados unos auténticos héroes, ya que no contaban con ninguna ayuda en vuelo, motivo por el cual sus movimientos eran siempre visuales, como el piloto Coster Dumais, que inauguró oficialmente esta línea con un Breguet 14, siendo recibido por las autoridades y la prensa. A pesar de que el rompedizo cuenta con una planificación inmejorable en cuanto a su visibilidad y situación, es necesario condicionarlo para esta inesperada y fantástica misión, previo pago de la misma por esta compañía aérea, que debe hacer un importante desembolso. Junto a una frondosa arboleda jardín del cortijo, la empresa construyó un hangar para refugio de los biplanos y como taller de los mecánicos, también para tener controlado el combustible, y en lo alto del hangar una T con una manga de viento. Esta era muy importante a la hora, sobre todo, de preparar el aterrizaje. La rudeza de este trabajo, el de los pilotos, es tal que obliga a la empresa a formar varios grupos, ya que era imposible que los mismos realizaran todo el trayecto. Los que se hospedaban en la fonda del Sol de Churriana realizaban los trayectos Málaga-Casablanca o Málaga-Alicante. Al brillar por su ausencia la luz eléctrica, dotan a estos aviones de dos bombas luminosas, que provista de un paracaídas, es lanzada por el piloto desde el aire, cuando éste se dispone a aterrizar. También en tierra se enciende dos bidones de gasolina de unos 15 litros en la cabecera de la pista al oír la llegada del aeroplano. He aquí un resumen sintetizado sobre nuestro personaje, que nos sirve para dejar constancia de unas páginas o en unas páginas de la figura de este francés, Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito. Un genio. Su madre, a la que adoró, fue la primera en darse cuenta de la inteligencia que poseía y de su capacidad innata para observar. A mediados de 1900 nace Antoine en la populosa e industrial ciudad de Lyon. Su padre, por motivo de trabajo, se había instalado en esta ciudad francesa con el cargo de inspector de una compañía de seguros, trabajo que 4 años más tarde deja vacante tras su fallecimiento. Jean de Saint-Exupéry, su padre, deja viuda con 5 hijos, teniendo la mayor 7 años y el más pequeño 1. Marie de Foncolombe, una mujer inteligente y culta, ante esta desgracia familiar busca ayuda y la encuentra en su tía, la señora Trincao, propietaria en Saint-Maurice de Remen de un castillo. Su estancia de niño en este lugar, donde la comodidad y la solvencia es plena a todos los niveles, hace que el rubio, inquieto e inteligente Antoine vaya atesorando en su interior esa sensación tan especial que ya de mayor, debido a su sensibilidad y lo vivido y pasado,
le lleva a escribir esta obra extraordinaria, que serviría además de para los niños, también para los hombres, ya que todos, todos, antes fuimos niños. Indudablemente su aportación literaria con este libro ha supuesto todo un hito en cuanto a la labor equiparadora entre seres humanos de edades diferentes. Es muy importante para comprenderlo su total dimensión tener cierta sensibilidad para captar el extraordinario mensaje para el ser humano. Antes del Principito, nuestro personaje experimenta el éxito literario de su libro, El Aviador, viendo redondear su vida de forma positiva en el apartado laboral también, con la incorporación este mismo año a esta empresa francesa, donde pasa a formar parte de un selecto grupo de aviadores que son reconocidos por su trabajo como unos auténticos héroes. Antoine, muy pronto, tras haber pasado diferentes exámenes y duras pruebas, debido al trabajo que realizaban, enseguida se integró en el grupo, primero en el de los mecánicos y meses más tarde en el de los aviadores. Al año de iniciar su nueva vida laboral, Antoine, con 27 años de edad, es nombrado jefe de una base de ayuda aérea que esta empresa sitúa en Cabo Judí, en pleno desierto del entonces Sahara español. Su trabajo en este inhóspito lugar fue tan importante que se le concede la Cruz de Caballero de la Legión de Honor francesa por sus méritos excepcionales, ya que con su trabajo ha servido para el engrandecimiento de la aviación comercial francesa. Además de algunos libros, escribe un guión para la película Anne Marie, y cuando su fortuna mejora lo suficiente, hace realidad su sueño al comprar un avión de marca Simon. Es más rápido de entonces. Su ilusión como aviador siempre fue intentar batir récord y asumía encantado la arriesgada misión que significaba en aquellos años tales propósitos. La rica y extraordinaria vida de nuestro personaje es de tal magnitud que, aun sintetizándola, me parece fantástica, sublime y conmovedora. Y me da que pensar en cuanto a que estaba escrito su trágico y fatal desenlace como piloto del ejército del aire francés, al encontrar la muerte en ese fatídico vuelo de reconocimiento que realizaba el día 31 de julio de 1944, cuando su pájaro metálico se hundía en las azuladas aguas de nuestro Mare Nostrum. Se habrá encontrado con su admirado y querido Principito en algún asteroide. Familia, hace algún tiempo fue colocada en esta casa dos placas, una en la fachada principal que hace mención a su inauguración y la otra para dejar constancia del paso por ella en el año 1926 de Antoine de Saint-Exupéry. Mi primo Ramón Salazar Solero es un ferviente admirador de este genio de la literatura. Admiración que nos ha transmitido a nosotros y que nos ha llevado a realizar este documental con el que rendimos homenaje humildemente al creador de El Principito, una obra literaria de dimensión universal.
familia, una recomendación. Lean El Principito, dedicado a su mejor amigo, el humilde León Wei. Es aquí, pues, un nuevo documental con el que se enriquece aún más la joya de Málaga. Pasados unos días, quien es alma, corazón y vida de él, nuestro paisano Miguel Pinto, le pondrá alas para volar vía internet a los 5 continentes. Buen viaje, pues, desde Surriana, pueblo barriada mío, la tierra donde mi madre me parió. Tiene mar, vega, montaña y río. Este es el Edén que Dios parió. Buen viaje, pues, desde Surriana, pueblo, barrio mío, la tierra donde mi madre me parió. Tiene mar, vega, montaña y río. Este es el Edén que Dios creó. Bien, casi no estaba previsto en el guión, pero el punto final lo hemos dejado para leer la dedicatoria de nuestro personaje. Ya lo hemos dicho antes, en su libro más importante le dedica a su mejor amigo, León Wei. Dice así: pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente, esta persona mayor necesita ser consolada. Si todas estas excusas no bastan, bien puede dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos, muy pocos, lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria a León Wei cuando era niño.